Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El ancho de nuestra lana va a medir unos 2 milímetros y vamos a usar un crochet número 3.0 milímetros. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico y vamos a subir 3 cadenitas. Una cadenita, 2 y 3, a la cual va a contar como un punto alto. Vamos a poner aquí un marcador en la tercera cadenita y vamos a tejer 4 puntos altos. Con las 3 cadenitas que hemos subido, va a contar como un punto alto, como dije. Aquí ya tengo 3 puntos altos, 4 y 5. Ya que tengo mis 5 puntos altos, vamos a jalar nuestra lana y vamos a deslizar nuestro punto en la tercera cadenita o donde pusimos nuestro marcador. Vamos a acomodar aquí, agarro la tercera cadenita, deslizo . Vamos a pasar nuestra lana, donde hicimos nuestro anillo mágico, lo vamos a pasar por la parte de adentro. Jalamos. Vamos a subir 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y en mi tercera cadenita voy a poner aquí un marcador. Ya que tengo mis 3 cadenitas, voy a tejer una cadenita más de separación. Me voy al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Subo una cadenita de separación, me voy al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Subo una cadenita, me voy al siguiente punto, voy a tejer un punto alto. Subo una cadenita, me voy al siguiente punto y voy a tejer mi último punto alto. Subo una cadenita y deslizo mi punto en la tercera cadenita. Sacamos aquí nuestro marcador, deslizo. Voy a subir aquí ahora 3 cadenitas. Uno, dos y tres. Me voy al siguiente punto, aquí en donde está mi separación, donde hicimos de una cadenita, voy a tejer un punto alto. Me voy aquí donde está mi punto alto. Voy a tejer un punto alto. En donde está mi cadenita de separación, voy a tejer un punto alto. Me voy aquí donde está mi punto alto. Igual vamos a tejer un punto alto. Vamos a tejer aquí ahora donde está mi cadenita de separación, un punto alto. Y así vamos a continuar la misma secuencia en toda esta fila. Ya aquí terminé toda mi fila, voy a deslizar mi punto en la tercera cadenita. 1, 2 y 3. Deslizo aquí. Subo 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Más una cadenita de separación. En total aquí hay 4 cadenitas. Me voy al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Subo una cadenita de separación. Me voy al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Subo una cadenita de separación. Me voy al siguiente punto y voy a tejer un punto alto.
Y así vamos a continuar la misma secuencia en toda la vuelta. Subo una cadenita de separación, me voy al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Ya aquí terminé toda mi fila, he subido una cadenita y voy a deslizar mi punto en la tercera cadenita. Subo tres cadenitas, 1, 2 y 3. Me voy al siguiente espacio donde hicimos la separación de una cadenita y vamos a tejer un punto alto. Me voy al siguiente punto, aquí donde está nuestro punto alto, igual vamos a tejer aquí un punto alto. Me voy al siguiente espacio de una cadenita, voy a tejer un punto alto. Me voy aquí donde está mi punto alto, igual vamos a tejer un punto alto. Y así vamos a continuar la misma secuencia en toda esta fila. Vamos a tejer un punto alto donde está nuestro punto alto aquí. Y donde hicimos la separación de una cadenita, vamos a tejer un punto alto. Aquí ya terminé toda mi vuelta. Y aquí en esta vuelta número 5 voy a poner un marcador. Porque a partir de aquí vamos a repetir todo lo mismo. Voy a deslizar mi punto en la tercera cadenita. Deslizo. Subo tres cadenitas, 1, 2 y 3, más una cadenita de separación. Ahora, a partir de aquí, vamos a dejar un punto y nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a tejer un punto alto. Subo una cadenita, dejamos un punto abajo. Nos vamos al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Ahora en esta fila vamos a tejer una cadenita de separación. Vamos a dejar un punto. Nos vamos al siguiente y vamos a tejer un punto alto. Y así vamos a repetir en toda la vuelta. Aquí ya subí una cadenita de separación. Igual me ha quedado un punto en la parte de abajo. Vamos a deslizar nuestro punto en la tercera cadenita. Voy a subir tres cadenitas. 1, 2 y 3. Ahora aquí donde está mi espacio de una cadenita o la separación de una cadenita, aquí vamos a tejer ahora dos puntos altos juntos. Un punto alto y dos. Donde está nuestro punto alto, igual vamos a tejer aquí un punto alto. Donde está la separación de una cadenita, vamos a tejer dos puntos altos juntos, 1 y 2. Aquí donde está nuestro punto alto, igual vamos a tejer un punto alto. Y así vamos a repetir todo lo mismo. Aquí donde está la separación de una cadenita, vamos a tejer dos puntos altos juntos en un mismo espacio. Y aquí donde está nuestro punto alto, igual vamos a tejer un punto alto. Aquí ya terminé toda mi fila. Voy a deslizar mi punto en la tercera cadenita. Ahora, a partir de aquí vamos a repetir lo mismo que hemos hecho donde pusimos nuestro marcador. Aquí vamos a subir tres cadenitas más una cadenita de separación. Dejamos un punto abajo, nos vamos al siguiente punto y vamos a tejer un punto alto. Subimos una cadenita de separación, dejo un punto abajo, me voy al siguiente y voy a tejer un punto alto. Y a partir de aquí vamos a repetir lo mismo que hemos hecho donde pusimos nuestro marcador. Vamos a subir una cadenita de separación, dejo un punto abajo, me voy al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Y así vamos a repetir la misma secuencia en toda la vuelta de nuestro tejido.
Aquí ya terminé toda mi vuelta, ya subí una cadenita, igual me ha quedado un punto abajo. Deslizamos nuestro punto en la tercera cadenita. Subimos tres cadenitas, 1, 2 y 3. Y aquí donde está mi espacio de una cadenita, voy a tejer un punto alto. Aquí donde está mi punto alto, igual vamos a tejer un punto alto. Nos vamos al siguiente punto donde está mi cadenita de separación, voy a tejer un punto alto. Y así vamos a repetir lo mismo en toda la vuelta, igual como hemos hecho en la fila número 5, porque a partir de aquí vamos a repetir todo lo mismo. Aquí ya terminé toda mi vuelta. Deslizo mi punto en la tercera cadenita. Subo tres cadenitas. Ahora me tocaría mis cadenitas de separación. Subo una cadenita y vamos a repetir lo mismo que hemos hecho ahora en donde está nuestro marcador, en donde están las cadenitas aquí de separación. Aquí ya subí una cadenita de separación. Dejamos un punto, nos vamos al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Subo una cadenita, dejamos un punto, me voy al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Y a partir de aquí vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en la fila 5, 6 y 7. Por ejemplo aquí, después que terminamos la separación de una cadenita, nos tocaría tejer en cada espacio dos puntos altos juntos en un mismo espacio y tejer un punto alto en cada punto. Igual que hemos hecho aquí. Por ejemplo aquí, cuando termino esta fila, en la siguiente fila nos tocaría tejer dos puntos altos juntos en un mismo espacio y un punto alto en donde está nuestro mismo punto alto. Luego que terminemos nos va a tocar tejer la separación de una cadenita dejando un punto abajo y nos vamos al siguiente punto y tejemos nuestro punto alto. Luego repetiríamos lo que hicimos en la fila número 5 y vamos a tejer un punto alto en cada separación de cadenita. A partir de aquí ya vamos a repetir todo lo mismo. Vamos a guiarnos de la fila número 5 y la fila número 6 y 7. Y así vamos a continuar hasta tener 17 filas o el tamaño que ustedes desean hacer. Siguiendo los mismos pasos, pueden hacerlo de cualquier tamaño. Aquí ya terminé mis 17 filas, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y como les dije, pueden hacerlo en cualquier tamaño. Ahora, a partir de aquí, como les dije, donde puse mi marcador, en la fila número 5, vamos a repetir ya todo lo mismo. Yo aquí, por ejemplo, solamente he hecho 17 filas. Pueden hacer más filas. Subimos una cadenita y cortamos nuestra lana. Ahora vamos a endurecer nuestro tejido. Vamos a agarrar como molde un tecnopor en forma de cono, o si ustedes no tienen, abajito del video en la descripción les voy a dejar cómo hacer un molde con cartulina en forma de cono, a la cual para poner nuestra pieza tejida lo hemos forrado con un poco de plástico para que no se vaya a pegar. Vamos a agarrar un recipiente a la cual le vamos a echar cola sintética o pegamento, que es para madera, que también sirve para manualidades. Así que vamos a echar aquí la cantidad necesaria para poner nuestra pieza tejida.
Vamos a agarrar aquí nuestro tejido y lo vamos a echar en nuestro pegamento, en la cual mi pieza tiene que estar por la parte de adentro y por la parte de afuera envuelta en nuestro pegamento. Ya que nuestra pieza está por la parte de afuera y por la parte de adentro envuelta en nuestro pegamento, vamos a agarrar nuestro molde y vamos a colocar aquí nuestro tejido. Vamos a ir aquí acomodando y por lo menos lo vamos a dejar secar unos 2 días. Vamos a ir acomodando en la parte de abajo que nos quede parejo. Aquí ya he dejado secar 2 días. Ahora vamos a sacar aquí nuestra cartulina y nuestro plástico. Y es así como nos va a quedar nuestro arbolito. Ahora vamos a poner unos adornitos para decorar. Yo aquí he utilizado unos copitos de nieve que está hecho de foamy, a la cual vamos a echar aquí un poquito de silicona y vamos a decorar nuestro arbolito. Y así vamos a continuar decorando hasta terminar todo nuestro arbolito. Vamos a dejar aquí una línea y decoramos. Ya aquí terminé de decorar todo mi arbolito y de esta forma es como nos queda. Ahora voy a colocar en la parte de arriba una estrellita. Echamos un poco de silicona aquí en la parte de arriba y pegamos nuestra estrellita. Aquí ya quedó terminado nuestro arbolito navideño y es así como nos queda nuestra decoración. También, si desean, pueden colocar luces en la parte de adentro, se vería muy bonito. Y si desean hacer estos adornitos navideños como esta cajita de regalo y estos gnomos de papel, les invito a mi otro canal de manualidades, en la cual les voy a dejar en la cajita de descripción el link de cada video de estos adornitos. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Si te gustó mi video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba.